No ignores esta milagrosa oración. Compártela en cinco grupos diferentes y obtendrás una bendición. Poderosa oración para que todo te salga bien en tu día. Y recuerda, porque quien en Dios confía siempre será bendecido. Comenzamos. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonarás? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. Marcos 9:50. En este nuevo día, mi amado Dios, te honro y bendigo tu nombre. Te doy gracias por mi salud, te doy gracias por mi familia y te doy gracias por el trabajo que me permites realizar y disfrutar día a día. Gracias a Dios por ser siempre tan especial conmigo y con quienes me rodean. Gracias por darme el ánimo de vivir y compartir con mis seres amados. Permíteme hoy que pueda tender una mano a aquel que esté necesitando. Permíteme olvidarme un poco de mí y pensar un poco más en mis prójimos, porque dando es como se recibe. Que mis pensamientos siempre sean amables, positivos, llenos de esperanza. Que en mis pensamientos siempre estés primero tú. Guía mi camino por la vida. Y haz que los enemigos, tanto los visibles como los invisibles, estén en paz conmigo. Permíteme que tu paz reine en mi familia, en mi trabajo y todo lo que tenga entre mis manos. Derrama al comenzar cada mañana tu ternura, tu bondad, para que mi corazón se sienta fuerte y animoso. Por favor, aparta de mi camino cualquier mal que pueda haber y no dejes nunca que la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón sea benevolente y no juzgue a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Ayúdame a dar amor a mi prójimo. Quita de mi boca las palabras que lastiman y que pueden llegar a herir. Dame inspiración, palabras de fortaleza y de fe. Rescátame de la oscuridad, de este mundo que intenta ahogarme. Atraviesa las paredes del engaño y háblame, Señor. Anhelo escuchar tu rugido. Lléname de tu energía y paz, para que por tu Espíritu Santo pueda abundar y crecer en esperanza y amor. Enséñame la profunda lección de las flores, maestras silenciosas, que sin alzar la voz ni exigir reconocimiento, se abren al mundo con una generosidad sin límites, desplegando sus pétalos en un arco iris de colores y formas que capturan la esencia misma de la vida en su humildad y sencillez. Nos enseñan el arte de florecer desde adentro, especialmente con cada soplo de viento, un suave aroma de delicadeza y bondad. Una fragancia que habla de esperanza, amor y resiliencia. Que pueda yo, al igual que ellas, ofrecer lo mejor de mí sin esperar nada a cambio, dejando una estela de belleza y ternura en mi camino y recordando siempre que la verdadera grandeza reside en la capacidad de dar sin reservas y de embellecer el mundo con la pura intención de ser parte de algo más grande y trascendente. Por eso, amado Dios, que mi vida irradie paz y belleza como las flores, que mi silencio no sea solo una ausencia de palabras, sino una ofrenda de amor para ti. Habla, Señor, a través de mis ojos, que pueda ver más allá de las apariencias. Guíame y halla mi camino para que sea fiel a tu ley. Que mi boca sea hoy la expresión de mi interior, que mis palabras arranquen de lo profundo de mi ser y sean verdaderas. A ti me acojo, Señor, al comenzar este día. Por favor, protégeme, te entrego mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame, te ofrezco lo que soy y lo que tengo para que me mejores. Tú que eres todo omnisciente, omnipotente y amoroso,
Vengo a ti con todo mi corazón agradecido para obrar por la abundancia que necesito, para que no me falte prosperidad ni a mí ni a mis seres queridos. En especial, te quería pedir lo siguiente, que sabes que estoy buscando y precisando. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que deseas para hoy. Hazlo con lujo de detalles y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios. Te ayudará a reforzarlo aún más. Gracias, Señor, no hay nada que tú no puedas lograr o conseguir. Por eso me encomiendo a ti, sabiendo que todo lo que en tus manos descansa, siempre se obtiene. Declaro que este día seré bendecido por ti, amado Dios, que mis manos tendrán la llave para abrir la puerta correcta, donde encontraré los beneficios del cielo y de la tierra, y así mi día esté lleno de la gloria del Señor y de mucha abundancia en mi vida. Abro mis brazos, mis ojos y mi corazón, los elevo hacia ti con todo mi amor y me tomo el tiempo para sentirte en mí. Tu Espíritu Santo se apodera de mí, exaltando mis emociones a punto de explorar. Alabado sea el mundo en el que vivimos. Alabado sea tu Espíritu Santo, moviéndose entre nosotros. Enaltecido sea siempre tu nombre y exaltada tu obra perfecta y justa. Guíame por el camino justo como un gran escudo. Defiéndeme, sé mi fortaleza. Que tus alas me cobijen y guarden mientras yo vivo el día de hoy. Permíteme librarme de los espíritus perversos adheridos a mí o a mi hogar. Y si le he hecho mal a alguien, pido perdón, que mi arrepentimiento pueda hacerme merecedor de tu divino perdón y de mi libertad. Otórgame la luz necesaria para reconocer mis imperfecciones y, sobre todo, aleja mi orgullo, el cual no me permite ver mis propios defectos. Hoy invoco al cielo para que derrame bendiciones para todos los que habitan en mi hogar, que nunca nos falte el trabajo, el techo bajo el cual nos cobijamos, ni el pan de cada día. Líbranos de las enfermedades y de la miseria, y no permitas que ningún mal nos domine. Frena también la lengua de aquellos que quieran hablar mal de mí. Aleja los malos ojos que se posan sobre mí y a todas aquellas envidias, actos de maldad o acciones del enemigo cruel. Gracias, amado Dios, por esta vida que me das y por todos los regalos que recibo de ti a diario. Rodéame de tus ángeles y que me acompañen en cada paso que dé. Manténme en buen espíritu y que pueda tener palabras de consuelo para el necesitado. Gracias, Señor, por oírme. Sé que solo tú puedes cuidarme y estás conmigo cuando más lo necesito. Alabado sea siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta bonita oración. Si te ha sido de mucha bendición, dale me gusta y compártela con alguien que la pueda estar necesitando. Así que no la ignores. También deja en los comentarios tus peticiones para orar unos por otros. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Dios te bendiga hoy y siempre. Así sea.